¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Yo soy Tara y bienvenidísimos a mi canal. Y hoy estoy aquí con Alfonso. Hola. Y vamos a grabar un vídeo para explicaros las normas del juego de mesa ARG, que es nuestro juego, basado en los eventos de Survival Zombie. Vamos a echar una partidilla y nada, a ver si resolvemos todas las dudas que podéis tener. Y esperemos que os guste. Vamos a ver cómo se juega. En el juego viene también un tapete, muy parecido, que es para colocar las cartas. Entonces, el rojo sobre los rojos, el mazo amarillo sobre este amarillo y las cartas verdes aquí. Y luego los supervivientes, que son los naranjas, separados. Y estos que son los huecos grises es pues cuando gastas una carta de estas, pues la pones aquí boca arriba y ya sabes que estas son las usadas. Vamos a jugar una partida survival, que es el modo normal. Lo que hago es apartar primero al bebé de supervivientes porque no se puede usar. Así que le quito y reparto tres supervivientes a cada uno y un modificador a cada uno. Este para Alfonso y este para mí. ¿Qué les han tocado? Al fotógrafo, la motera y al perro. Vale. Los supervivientes siempre tienen que estar boca arriba. A mí me ha tocado la youtuber. No jodas, la embarazada y el ingeniero. Y el modificador es lo que la otra persona no tiene que saber lo que tienes, porque tienes que contar tú con ello. A mí me ha salido este. Vale, me ha tocado la embarazada. Y eso significa que en el tercer turno la tía pues da a luz. Así que voy a utilizar esto, que es otro troquelado. Viene por detrás de los sellos. Y voy a poner el contador de 3, que es este. Y entonces a medida que vamos pasando turnos, pues lo voy girando. Y cuando esté en el 1, pues me tengo que meter al bebé en mi grupo de supervivientes porque ha tenido un hijo. Vale, pues empiezas tú. ¿Empiezo yo? Sí. Porque soy el que más Survival Zombie ha jugado, ¿verdad? O porque soy súper simpática, pero sí, vale, sí, es por eso. Vale, pues robo primero una carta modificador. Exacto. Me la guardo en mi mano. Puedo tener un máximo de 6 en la mano. Y robo una carta de evento. Vale. Y la muestro y es la doctora Nix y dice: primera prueba, esta es una carta de sello, entonces si consigo superar las dos pruebas, obtengo un sello. Primera prueba. Nuestros soldados tienen que estar preparados física y mentalmente. Un superviviente debe tener todas sus habilidades por encima de 2. Si es así, obtienes sello. El fotógrafo está fastidiado. La motera solamente me falla la agilidad. Y el perro solo me falla la inteligencia. Así que voy a usar un modificador de +2 en inteligencia. Con lo cual tendría 6, 3, 2, 3 y 4. Cumplo todas las expectativas. Si tú no me haces nada, pues supero la primera prueba. Vale, yo no tengo nada para tirarte malo. Dice, si es así, obtienes un sello. Así que ya directamente la doctora Nix me da un sello. Estos son los sellos, que son los troquelados que vienen. Y entonces cuando tú ganas un sello, pues te coges uno de estos y te los llevas. Aún así, tengo que hacer la segunda prueba. Dice, cogeré uno de vosotros y lo someteré a duras pruebas. Él responderá por el resto. Uno al azar deberá superar agilidad 5. Si fracasas, roba modificadores hasta obtener uno negativo y colócaselo permanentemente sobre el superviviente. Bueno, esto ya no sirve de nada. La descarto. Tengo que elegir uno al azar. Entonces voy a coger un dado y voy a tirar. Si me sale 1, 2 será el fotógrafo, 3, 4 la motera, 5, 6 el perro. Vale, 5. Vale. Así que 1, 2, 3, 4, 5 el perro. Entonces robo modificadores hasta obtener uno negativo, uno rojo y se lo coloco permanentemente al perro. Vale. No es rojo, lo descarto. Es rojo. Rojo. Se lo coloco al perro, así que el perro ya perpetuamente va a tener -1 en combate y -1 en velocidad. Es mi turno, así que lo primero que toca hacer es robar un modificador, que solo puedo verlo yo. Y robo una carta de evento. Vale, miembro petacetas, genial. Es un superviviente especial. Como veis, tiene los números en naranja y los supervivientes normales los tienen en verde. Entonces me lo añado a mi grupo de supervivientes y ya tengo 4 supervivientes. Y él tiene 3 y un perro chuchurrió. Tengo que girar esto en un turno menos, pues la embarazada dará a luz y le vuelve a tocar a Alfonso. Vale, yo robo una carta modificador, la añado a mi mano y robo una carta evento. Vale, fatiga. Uh-huh. Esta es una carta suceso, o sea, es una carta que nos afecta a los dos. Y aquí arriba hay un icono que dice 1 y un circulito. Eso significa una ronda entera. Una ronda entera es un turno de cada uno de nosotros. Todos los jugadores obtienen -3 en inteligencia y -2 en agilidad. De hecho, la carta viene marcada con los penalizadores para que se vean.
como el turno gira así, el primero que se va a ver perjudicado por esta carta eres tú. Luego voy a ser yo y cuando te vuelva a tocar a ti, este evento desaparece. Así que lo vamos a poner aquí para que cuando llegue tu turno por segunda vez la elimines. En todas las cartas de evento suceso veis aquí que viene el número de rondas o de turnos que dura. El circulito significa ronda y un reloj de arena significa turno. Un turno es lo que tarda en jugar un jugador, es decir, tu turno. Vale, claro. Y una ronda es lo que tarda una en jugar ronda, todos los jugadores. Y esto es importante. Como veis en la carta pone todos los jugadores obtienen menos 3 a inteligencia y menos 2 a agilidad. ¿Qué significa? Que no es menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Porque aquí dice jugadores, no supervivientes. Cada uno de estos es un superviviente y él es un jugador y yo soy otra jugadora. Entonces, al total se nos resta 3 en inteligencia y 2 en agilidad. Vale, me toca. Pues robo un modificador y robo una carta de evento y me sale una bomba descontrolada. Esta carta se puede colocar encima del superviviente que tú quieras. En este caso se la voy a poner a un superviviente de Alfonso porque es una carta mala. Y al final de cada turno de Alfonso, él tiene que robar un modificador y tiene que ponerlo encima de la bomba, encima del superviviente al que yo le haya puesto la bomba. Y si la suma de los modificadores después de 3 turnos es 4 o más, la bomba explota y mato a su superviviente. Así que te la voy a poner encima del fotógrafo. Espero que no te importe. En el siguiente turno, pues ya tengo un hijo entre mis supervivientes. Muy bien, pues robo modificador, lo añado a mi mano. Y robo cartita. Muy bien. Patines en línea. Cada superviviente puede llevar un objeto y un arma. En mi caso, esto es bastante bueno porque me da más 3 en velocidad. Pero me dice que el grupo no puede utilizar sigilo para superar un evento zombie. Es decir, cuando me aparezca un zombie, el sigilo está vetado, pues así que se la voy a poner a la motera, le voy a poner unos bonitos patines. Y ahora, antes de pasar mi turno, pues tengo que ver cómo progresa la bomba. Vale, más 2. De momento va mal. Esto se queda aquí, sí. Si al final de mi tercer turno la suma de todos los modificadores es de más 4 o más, exploto y muere. Fotógrafo. Que explote. ¡Vaya a morir! ¡Me toca! Vale, robo cosa verde. Ay, siempre igual. Y robo cosa amarilla. Me ha salido una prueba. Las pruebas son las cartas de eventos de color amarillo. Y cuando tú superas una prueba, no obtienes ningún bonificador. O sea, superas la prueba y genial, ya está, no has muerto. Enhorabuena, bravo, sigues vivo. Pero si no logras superar la prueba, sí se te aplica un penalizador. Sí que obtienes bonificador si lo dice en la carta. Repuestos. Ves a un grupo de supervivientes despistado. Elige un rival y supera sigilo 4 para conseguir robarle un arma u objeto a tu elección. Vale, pues yo quiero robarle los patines a la motera. ¿Por qué no me roba la bomba? Sí, claro, la bomba te la quedas tú para ti para siempre. Vale, yo tengo que superar sigilo 4. Entonces tengo que superar sigilo 4 por 4, que son los supervivientes que tengo. Lo que me da 16. A ver, ahora mismo tengo 12... Es que yo y el sigilo somos muy pros. 16 y 17. O sea que no necesito ni siquiera utilizar modificadores porque me sobra, porque estoy sobrada de la vida. Y te voy a robar. Por desgracia no tengo nada que echarte para que no lo consigas. ¡Pringa! Pues me quedo tus patines. En caso de que yo no lo hubiera superado, que sí, lo he logrado. Pero bueno, imaginaos que no lo hubiera hecho. A mí se me aplica el penalizador correspondiente. Como yo he fallado en sigilo, se me aplica el penalizador de sigilo. ¿Y qué sería? Sería que un superviviente queda inconsciente 2 turnos, el que tú quieras. Entonces, si esto me hubiera pasado, yo elegiría a un superviviente. Imaginaos que quiero dejar inconsciente al ingeniero. Pues yo cojo un coso de estos, un contador, le giro para saber que está inconsciente y pongo el contador de 2, porque son 2 turnos. ¿Y qué pasa cuando un superviviente está inconsciente? Es como si el resto le llevaran a rastras. Te están arrastrando porque estás tú ahí tirado en el suelo, espachurrado. Pero a la hora de superar una prueba, o un zombie, o un evento, o lo que sea, este superviviente tienes que contar con él. Solo que tiene todas sus habilidades a 0. O sea, es totalmente inútil durante 2 turnos. Pero sí que tienes que seguir multiplicando por 4, en este caso, porque tienes que contarle como un superviviente que tienes. Entonces al final de 2 turnos, pues el superviviente despierta y ya vuelve a tener todas sus habilidades con los números que pone aquí y vuelve a ser útil. Pero como no me ha pasado, pues nada, sigo bien con todos mis supervivientes. Y me quedo tus patines.
Sí, toma. Aquí te ibas a hacer el chino. Aitara. Claro. ¡Qué rápida soy! Vale. Uf, yo veo que la embarazada está... Vale, a ver. Que va a dar a luz. Ya está, ya ha dado a luz. Tengo un bebé. Vale. El bebé no se tiene en cuenta como superviviente a la hora de superar eventos. O sea que sigo teniendo que multiplicar por 4 y no por 5. Menos 1 en inteligencia y más 3 al combate de la embarazada si se encuentra en el mismo equipo. Que sí, se encuentra en mi equipo. Menos 2 al sigilo del grupo, o sea, al sigilo del total de mis supervivientes. No puede llevar armas ni objetos. Y si se queda solo, no podrá robar cartas de evento. Si se te, o sea, que si se te mueren todos los supervivientes, menos el bebé, no puedes robar cartas de evento, pero sí puedes seguir robando cartas de modificadores. Vale, antes de empezar mi turno, esta carta ya se quita, que no la hemos utilizado porque no nos ha afectado a ninguno de los dos. Pero entonces ya la descartamos. Vale, yo ya tengo 5 supervivientes, que es el máximo, no puedo tener más. Y en caso de que me saliera otro superviviente especial, tendría que darle uno sí, a Alfonso, que es el rival con menos supervivientes. Y si el rival con menos supervivientes ya tiene 5, ya no puede aceptar más, pues simplemente lo descarto. O sea, tendría que tirar ese superviviente ahí fuera. Robo una carta de evento, o sea, de modificador, le añado a mi mano y robo una carta. ¡Vaya! ¡Chan, chan, chan, chan! Te va a salir un zombie. Estas cartas de evento me indican que tengo que robar una carta de zombie y enfrentarme a él. Pero esta carta de evento me dice además que contra este zombie no puedo usar ni velocidad, ni agilidad, ni inteligencia, ni sigilo. Me tengo que enfrentar a él en combate y me tengo que aplicar un penalizador de menos 2 al global. Es la peor que hay de zombies. La Así peor. Que es bastante complicado. El gigante. Vale, me sale el gigante, así que no me puedo enfrentar en combate porque contra el gigante es imposible combatir. Solamente me podría enfrentar en velocidad o en sigilo. Así que nada, directamente, como el evento solamente me permitía enfrentarme en combate, pierdo automáticamente porque contra el gigante se pierde automáticamente en combate. Así que me aplico el penalizador. El penalizador dice que un superviviente muere. Voy a decidir que el perro va al cielo de los perros. ¡Pobre perro, tío! ¡Eso es racismo! Ha muerto. Y me quedo solo con 2. Vale. Y robas modificador para la bomba. Sí. Menos 2. O sea que estás a 0. Ahora mismo estoy a 0 porque tengo más 1, menos 1 y menos 1. En total 0. Y ahora robo una de estas. Brigitte Bianco. Un encuentro. Vale, primero os voy a explicar. Un encuentro son aquellas cartas que te pueden dar sello. Aquí en la esquinita de los encuentros o de muchos objetos viene la organización a la que pertenecen. Entonces, si pone una W es que pertenecen a WRG. Mi cosa que me encontré: un encuentro de WRG hará que huya al equipo con menos supervivientes. O sea, que me ha sido totalmente inútil. Muchas gracias, miembro petacetas. No ha servido para nada. Y encima se la tengo que dar al pesado de Alfonso Mataperros. Después de haberme robado a mi miembro de petacetas, Brigitte Bianco nos pide una serie de cosas. Esta es una carta complicadilla, ¿vale? Así que estad atentos. Lo primero que hay que hacer, como dice en el paso número 1, es que cada persona, cada jugador, elige a un combatiente, o sea, a uno de tus supervivientes, para pelear por el sello. Entonces yo voy a elegir a Aitara, bueno, a la youtuber. ¿Y tú yo eliges a? A la motera. Vale, no, a la motera. A los en cada prueba se elimina a uno de los personajes, en este caso el peor. Como somos 2, pues a la primera prueba solo va a quedar una persona, pero si fuéramos más jugadores... En cada prueba se iría eliminando solo a uno. Entonces en la siguiente prueba quedarían 2, en la siguiente 1, etc. Lo primero en lo que hay que enfrentarse es en velocidad. Así que yo tengo 7 de velocidad y tú tienes 2 con la motera. Pero es que es la más rápida. Pues es bastante lenta, amigo. Vale, ya me gustaría a mí poder sumar 5 en velocidad a mi motera para intentar ganar, pero... No. Me quedo fuera. Vale, pues ya está. Fusus, la motera fuera, largo. Cuando haya más supervivientes sobre el tablero, enfrentándose por las pruebas de Brigitte, el que tenga más, gana. En caso de que solo haya uno, como es el caso de ahora, porque la motera ya se ha retirado, pues la dificultad será 3. Así que ahora tengo que superar 3 en combate. Y no tengo 3, tengo 0.
y no me da porque los modificadores que tengo me suman más 2, así que no me serviría de nada utilizarlo porque necesito 3. Así que no supero el encuentro y no obtengo sello. Cuando superas un encuentro no obtienes bonificador, sino que obtienes un sello. Y si fallas un encuentro no obtienes penalizador a no ser que se especifique en la carta. Y hasta Brigitte Bianco se va sin haber servido de nada más que quitarme mi miembro petas tetas. Muchas gracias, Brigitte. Te toca. Vale, tengo 4 cartas, robo, ya tengo 5 y robo un evento. Muy bien, la katana. La katana se la puedo poner a cualquiera. Ninguno tiene armas todavía. Tengo uno con un objeto, se la podría poner a Pepe y tendría ya su arma y su objeto. Suma más 2 en agilidad y me dice, descártala para superar una prueba o encuentro de agilidad. Yo se la voy a colocar a la motera. Y así que tenía la pobre agilidad 0, así tiene agilidad 2. No vaya a ser que ahora me explote Pepe. Venga, Pepe, explota, es tu última. Y antes de pasar el turno, robo modificador, que es más 2. Puto Pepe, no explota. Dice, si al final del tercer turno es 4 o superior. Vale, o sea que te has librado. Consigo desactivar la bomba. ¿No? Sí. Vale, pues robo modificador, ya tengo 6. Y robo carta de evento. Vale, y me sale un mapa obsoleto, que es un objeto muy cansino. Y se lo puedo poner al superviviente que quiera, así que se lo voy a poner a tu motera. Que aunque tenga una katana, todavía puede llevar un objeto más. Porque la katana es un arma. Así que, ale. La resta es 1 de inteligencia y 1 de sigilo. Robo modificador. Tengo 6 cartas en la mano, todavía no me tengo que descargar. 6 es lo máximo que puedes tener. Vale, prueba. Pero esta es una prueba especial, no es amarilla, es roja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son pruebas permanentes, se llama somnolencia. Coloca esta carta sobre uno de tus personajes. A partir de entonces obtendrá permanentemente menos 1 inteligencia y combate. Se lo voy a poner a la motera. Vamos, que la pobrecica, entre que va dormida, que tiene un mapa que no le sirve para nada. Es un poco inutililla. Pues ahí está, que tiene 2 en velocidad, 2 en agilidad, tiene 1 en inteligencia, 3 en sigilo y 4 en combate. Vale, me toca. Pues robo modificador, pero tengo 6 cartas en la mano, ahora 7. Así que tengo que descartarme de una necesariamente antes de robar una carta de evento. Así que me voy a quitar zancadilla, la descarto. Y me sale la mochila grande. La mochila se la puedo colocar al superviviente que quiera. Pues la mochila grande se la voy a poner a la motera. Y esta es la única carta que te permite llevar 2 objetos. O sea, ahora mismo la motera lleva un arma, un objeto y una putada. Entonces la putada no cuenta, pero se supone que ya se lo podría llevar esto. Pero como yo la voy a poner en la mochila, sí que puede llevar 2 objetos porque es el único objeto que te lo permite. ¡Que lo disfrutes! Robo un modificador. Tengo 7 en la mano, así que tengo que descargar uno antes de robar una carta de evento. Me descarto de las pastillas de Bremen, que me da más 1 a todo. Vale, me sale el hacha. Se la voy a poner al fotógrafo. ¿Vale? Me da más 2 en combate, con lo cual tendría ya 6. Y dice, cuando no superes una prueba de combate, debes eliminar al portador del hacha y asignar esta a otro superviviente de tu equipo. Si ya posee arma, descarta una. Es decir, que si yo me enfrento en combate y pierdo, como perder en combate significa morir, un superviviente muere, tengo que elegir obligatoriamente al fotógrafo, porque es el que porta el hacha. Supuestamente es el fotógrafo el que va a matar al zombie. Y como fracasa, es el que muere porque es el que está primero. Entonces, ¿qué pasaría? Uno de los supervivientes de mi equipo iría y cogería ese hacha. Evidentemente, en mi caso, si muriese, si se diese el caso, yo se lo pondría al miembro petaceta que no tiene arma. Sí. Pero si el miembro petaceta no existiese, sería la motera quien cogería el hacha. Entonces como se tiene que descartar. Como ya tiene un arma, este arma lo echaría a descarte. Pues lo coloco al fotógrafo. Y me toca. ¡No, mires! ¿Pero cuántas tienes en la mano? Ahora 6. Ah, que ya había robado, vale. Claro, he robado y entonces me descarto. Buenas trompas. Si ahora robo evento. Me sale un zombie.
Vale, me ha tocado un zombie por el cual solo me puedo enfrentar mediante inteligencia. Y vale, genial. ¡Oh, Dios, qué suerte! Vale, o sea, puñetera suerte que justo con este solo me puedo enfrentar con inteligencia. Vale, yo tengo tres supervivientes. Porque aquí dice que el bebé no se tiene en cuenta como superviviente. Entonces, tengo que elegir aquí tres. ¿Cuánto necesito? 15. 3 más 4, 7, más 5, 12. Pero el bebé resta 1 en inteligencia, así que tengo 11 en total. Y voy a ver si tengo modificadores. No tengo suficientes. Como no soy Albert Einstein, pues eso, he fallado. Y se me aplica un penalizador, que es el penalizador de inteligencia. Así que, malherido, en tres rondas un superviviente morirá. Y yo tengo que elegir qué superviviente quiero que muera. Vale, tristemente elijo al bebé. Sé que es muy cruel, pero es que es el superviviente más inútil. Puedes utilizar un dado como contador. Entonces, en vez de utilizar esto, pues yo pongo un dado ahora, que son nuestros dados molones. Y en tres turnos, pues el superviviente bebé muere. Tengo 6 cartas, robo, tengo 7, me descarto de agazapado. Plaga, otro suceso. Esta carta nos afecta a todos. Dice, están por todas partes. Robo una carta adicional zombie cuando tengas un evento zombie. Es decir, cuando tengo una de estas, robo dos de esas. Enfréntate primero a uno y luego a otro. Obtendrás ambos beneficios o penalizadores. En caso de utilizar la misma habilidad contra ambos zombies, solo se obtiene una vez el beneficio. Pero dos veces el penalizador. Si fracaso dos veces en combate, mueren dos supervivientes míos. Exacto. Si gano dos veces en combate, solamente aplico una vez el bonificado. Y aquí arriba aparece el otro simbolito que es un reloj de arena con un 4. Eso quiere decir que dura el efecto de la plaga 4 turnos. Es decir, el turno de Itara, mi turno, otra vez el de Itara, otra vez el mío y acabaría. Robo. Me tengo que descartar de una. Voy a quitar. ¿Qué te pasa? ¿Qué ¿Qué pasa? quiere jugar? Juega con nosotros, Juega solo quiere jugar la... mejor que Alfonso. Me está desconcentrando tu gato. ¿Qué partido? Ahora robo una carta de evento. Vale, me ha salido Alquitrán, que es un encuentro, así que me puede dar un sello. Si tu equipo porta cualquier objeto de una organización, Alquitrán se pira. Yo tengo un objeto, pero no es de ninguna organización, porque no tiene simbolito arriba a la izquierda. Así que puedo pasar a la segunda parte. Necesito utilizar velocidad 4 o agilidad 4. Velocidad o agilidad. Pues voy a elegir velocidad. Velocidad 4 por 3 supervivientes, porque el bebé no cuenta como superviviente y recordad que tenéis que multiplicar esto por el número de supervivientes que tenéis. Así que yo necesito 12. Vale, tengo 11 porque son 7 de Itara más 4 del ingeniero y puedo utilizar modificadores. Así que utilizo el modificador de más 1 y tengo 12, que es lo que necesitaba. 12 necesitas. Sí. Menos 3 a todo. Sí, vas de súper listo por la vida. Pues boom, bitch. ¿Qué es eso? Pues más 2 y más 2, más 4. O sea que tengo 13. ¿Qué perro? Perrito, que eres el que me ha tirado esto. Mierda. Ornitorrinco. Sí, vale. Supero Alquitrán. Demostradme que aún bla bla bla. Toma, tengo sello. Se lo pongo a guitarra porque es lo más guay. Me toca. No tengo 6 cartas en la mano, así que robo y me la guardo. Robo evento. ¡Oh! Un encuentro. Encuentro de resistencia. Por lo tanto, mi petaceta continúa conmigo, que son amiguitas. Y si consigo ganar, ganaría el juego, puesto que ya tengo un sello y me pondría con 2. Superad inteligencia 3 o uno de tus supervivientes al azar morirá. Vale, inteligencia 3. Tengo 3 supervivientes, 3 por 3, 9. Tengo 5 más 1, porque le restan 2, 6 más 4, 10. Pues en principio lo supero. Menos 3. Chururu, más 3 a todo. Menos 1. Creo que sigue superándolo, pero...
Sí, sigo superándolo. Da igual, pues te lo quedas. Vale, supero la primera prueba. Segunda prueba dice: elige al más diestro para que se enfrente en combate con uno al azar del rival con más supervivientes. El ganador se lleva un sello. El rival morirá. O sea, ¿te puedes llevar el sello tú? Hombre, pues ¿en serio? Supera combate 3 si no hay rivales. Vale, como dice en la carta, él se tiene que enfrentar a uno de mis supervivientes al azar. El bebé no cuenta como superviviente, así que nada. Entonces lo que voy a hacer es tirar un dado. Si sale 1 y 2, ingeniero. 3, 4, embarazada. 5, 6, youtuber. 1. Así que me tengo que enfrentar con el ingeniero. Vale. Vale, dice, enfréntate en combate con uno al azar del rival con más supervivientes. Vale, yo elijo al fotógrafo, porque tiene 6. Yo tengo 3 a combate. Vale, pues haces algo. ¿Cuánto tienes tú? 3, y no tengo suficientes modificadores, así que no puedo hacer nada. ¿En serio? Sí, puedo ponerme las cosas y toda la gana. Gané, me llevo un sello. ¡Injusticia! ¡Bien! Esto ha sido tongo. Vale, has ganado, enhorabuena. ¡Viva! Ha ganado Alfonso. ¡Puto Alfonso! No, vale. Vale, pues ya está. Ha ganado Alfonso porque se ha llevado 2 sellos y yo solo 1, así que... Bueno, pues esa ha sido nuestra partida comentada. Espero que os hayamos solventado muchas dudas, que hayáis aprendido cómo se juega y que os haya interesado el juego, porque la verdad es muy divertido. Nosotros lo hemos hecho en plan aprendizaje, pero la verdad es que luego el juego es... Este gato. Es muy divertido y es súper ameno y es de putear a tus amigos. ¡Me está chupando el pelo! Sí, chupa el pelo. ¿Por qué? ¿Qué hace el gato? Recordad visitar la web de www.rgstudio.com y ahí actualizaremos normas, pondremos si hay alguna pregunta interesante que le haya surgido a algún jugador, así que no dejéis de visitarla y nada, disfrutad del juego. Gato. No, ¡uy! Te gusta la guitarra, ¿eh? Bueno, ahora que ya tenemos al gato contento, pues... ¡Nos despedimos! Nada, eso, que tengáis una muy buena semana, que os portéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si tenéis el juego, no olvidéis sacaros fotos y enseñármelas y enseñárselas a Alfonso, que a nosotros nos va a hacer muy felices. ¡Adiós! ¡Chao!